Sean muy bienvenidos a una nueva aventura con Manolo Explora. Nos encontramos en la ciudad de Bonn, que fue la capital de Alemania, fue una ciudad romana y fue el lugar de nacimiento de Ludwig van Beethoven, el gran monstruo de la música clásica universal. Estamos en el lugar emblemático de esta ciudad. En 1845 se construyó esta estatua de Beethoven. Hoy en día se reinstaló hace 2 años, porque después de casi 200 años le hacía falta manutención. Corría peligro de que se caiga. La manutención duró nada más ni nada menos que 1 año y medio. El antiguo ayuntamiento de Bonn, conocido en alemán como Altes Rathaus, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y tiene una historia rica y fascinante. Es recomendable caminar por la Plaza del Mercado para contemplar el bello rostro de este edificio. Observa la fachada de 3 pisos y el techo con buhardillas. Contempla también la escalera dorada del edificio donde se han llevado a cabo muchos eventos importantes de la historia de Alemania. A lo largo de los años, ha sido testigo de importantes eventos históricos. Durante el periodo en que Bonn fue la capital de Alemania Occidental, o sea, la República Federal de Alemania, entre 1949 y 1990, el edificio albergó algunas funciones administrativas y políticas. Además, se celebraron numerosos eventos culturales y ceremonias en sus salones históricos. De los edificios más hermosos que tenemos en la Plaza del Mercado, tenemos el antiguo ayuntamiento. Fue construido en 1731 en un estilo barroco. Cuando Bonn era la capital de Alemania, justamente acá, arriba, en este balcón, no solo los presidentes alemanes, sino presidentes como Gorbachev y Kennedy dieron su discurso a la población. El director de orquesta estadounidense más importante del siglo XX, Leonard Bernstein, dijo lo siguiente: cuando te preparas para dirigir tu tercera sinfonía, te enfrentas finalmente con Beethoven, el gigante. Es Zeus con su trueno y Thor con su martillo. Nos encontramos ante la casa donde nació Beethoven en el año 1870. Su padre era músico y ya desde su infancia fue celebrado como niño prodigio. A los 7 años dio su primer concierto público. Lo más increíble es que con 28 años se volvió sordo, pero siguió componiendo. Compuesta rápidamente en el verano de 1804 y estrenada ante una audiencia atónita en 1805, la Sinfonía número 3 de Beethoven marcó un antes y un después en el mundo de la música occidental. La historia de Beethoven es una fascinante crónica de genio musical, lucha personal y trascendencia artística. Nacido el 17 de diciembre de 1770 en Bonn, Beethoven es uno de los compositores más influyentes y celebrados de la historia de la música. Desde una edad muy temprana, Beethoven demostró un talento extraordinario para la música. Su padre, Johann von Beethoven, que era tenor en la corte electoral de Bonn, fue su primer maestro. Ludwig pronto se convirtió en un virtuoso del piano y del violín, actuando en público y componiendo desde una edad temprana. En 1792, Beethoven se mudó a Viena, la capital musical de Europa en ese momento, donde buscaba estudiar con el renombrado compositor Joseph Haydn. A pesar de algunos desafíos iniciales, Beethoven pronto llamó la atención a la élite musical de la ciudad con su prodigioso talento como pianista y compositor. Beethoven desarrolló un estilo único revolucionario que marcó la transición del periodo clásico al romántico en la música occidental. A pesar de su éxito profesional, la vida de Beethoven estuvo marcada por luchas personales, incluida su progresiva pérdida de audición, que comenzó en sus 20 años y poco después lo dejó completamente sordo.
A pesar de esta adversidad, Beethoven continuó componiendo algunas de sus obras más innovadoras y profundas, demostrando una persistencia y determinación inquebrantables. Beethoven no solo fue un genio musical, sino también un símbolo de la capacidad humana para superar desafíos y crear belleza sublime. Murió el 26 de marzo de 1827 como un gran compositor de los clásicos vieneses. Cabe mencionar que en el siglo I, en este mismo piso, se asentó una fortificación romana. Fue denominado el Fuerte de Castrabonenza. Lo curioso es que esto fue uno de los pocos asentamientos romanos que sobrevivieron la caída del imperio. Se convirtió, siglos después, en una ciudad civil. Ya en el siglo IX se transformó todo en una ciudad medieval con sus respectivos pórticos. La Plaza del Mercado, que en alemán se dice Marktplatz, ha sido durante siglos el centro de actividad económica y social de Bonn. Originalmente era el lugar donde los comerciantes locales y de las aldeas circundantes venían a vender sus productos, desde alimentos frescos hasta productos manufacturados. El mercado era el punto de encuentro donde la gente intercambiaba bienes, noticias y a menudo cultura. Es increíble que estas actividades comerciales, hasta el día de hoy, no han cambiado. Estamos en la Plaza del Mercado. Justo acá detrás mío fue donde se alinearon las tropas francesas cuando invadieron Alemania. Esa histórica fuente del mercado, que en alemán se dice Marktbrunnen, data del siglo XVII. Es una obra maestra de la arquitectura renacentista y ha sido un punto de referencia en Bonn durante siglos. La fuente del mercado solía ser una fuente de agua potable para los habitantes de la ciudad y además de su función práctica, también era un lugar donde la gente se reunía y socializaba. Hoy en día la Plaza del Mercado sigue siendo un lugar animado donde los lugareños y los visitantes pueden disfrutar de tiendas, cafés y restaurantes. También alberga mercados regulares donde los agricultores locales venden productos frescos y artesanos exhiben sus obras exactamente como lo hacían hace siglos. La Plaza del Mercado es un testimonio vivo de la rica historia y de la vitalidad cultural de Bonn. La Catedral de Bonn fue restaurada en el año 1045, transformándola en un monumento románico gótico. Por dentro tiene una decoración barroca. Cabe mencionar que esta catedral fue una de las primeras en construirse con una base de cruz latina, que es la cruz católica, con una punta más corta y con una recta hacia abajo más larga. La Catedral de Bonn es una joya arquitectónica que ha sido testigo de siglos de historia en la ciudad de Bonn. Su historia se remonta al siglo XI, cuando fue fundada como una pequeña iglesia románica. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió graves daños debido a los bombardeos aliados. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de restauración posteriores de la guerra, gran parte de la estructura original pudo ser preservada.
Hoy en día, la Catedral de Bonn sigue siendo un importante lugar de culto y un destino turístico popular. Los visitantes pueden admirar su impresionante arquitectura gótica, así como sus tesoros artísticos y religiosos, que incluyen pinturas, esculturas y vidrieras. La catedral también alberga conciertos de música sacra y eventos culturales a lo largo del año, lo que la convierte en un símbolo vibrante de la historia y de la vida cultural de Bonn. En 1920, en la ciudad de Bonn, Hans Rieger fundó una pequeña empresa llamada Haribo, nombre que surgió de las primeras letras de su nombre y apellido, junto con las primeras dos letras de su ciudad natal, Bonn. Hans Rieger Bonn. Al principio, la compañía operaba en una pequeña cocina de su hogar, donde Rieger producía dulces y gominolas utilizando ingredientes simples como gelatina, azúcar, jarabe de maíz y frutas. Uno de los productos más emblemáticos de Haribo fue creado en 1922, los famosos ositos de goma, en alemán Gummibärchen. Estas pequeñas gominolas en forma de osito se convirtieron en un éxito instantáneo en Alemania y más tarde en todo el mundo. La receta original de los ositos de goma, que incluía sabores de frutas como limón, naranja, frambuesa, piña y fresa, se mantuvo prácticamente sin cambios a lo largo de los años debido a su popularidad. Con el paso del tiempo, Haribo experimentó un crecimiento significativo y se expandió tanto en Alemania como internacionalmente. La compañía mantuvo su sede en Bonn, donde se estableció una fábrica principal y se convirtió en un empleador importante de la región. La empresa continuó innovando y ampliando su línea de productos, introduciendo nuevas variedades de golosinas y expandiendo su presencia global. Hoy en día, Haribo es reconocida en todo el mundo como una marca icónica de dulces y gominolas. Y sus ositos de goma siguen siendo uno de los dulces más populares entre niños y adultos por igual. La historia de Haribo en Bonn es un testimonio del espíritu emprendedor y la calidad duradera de sus productos, que han deleitado a generaciones de amantes de los dulces en todo el mundo. La Universidad de Bonn, fundada en 1818, jugó un papel muy importante en la vida de Beethoven. Su tiempo acá influyó en su desarrollo como músico. Hoy en día, esta universidad continúa siendo un centro de excelencia cultural y académico, con numerosos eventos musicales que honran el legado de Beethoven. Con una arquitectura impresionante que combina los elementos clásicos y modernos, los edificios de la universidad reflejan su rica herencia intelectual. Desde su fundación, la Universidad de Bonn ha sido un semillero de mentes brillantes, con una facultad distinguida y una tradición de innovación en campos que van desde la ciencia hasta las humanidades. A lo largo de los años, ha mantenido una reputación de excelencia en una amplia gama de disciplinas. Esta universidad fue fundada por el rey Federico Guillermo III de Prusia y ha sido un centro de excelencia académica y cultural durante dos siglos. El primer canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer, estudió acá ciencias políticas y derecho. Robert Schuman, un político franco-alemán, estudió igualmente en este lugar derecho. Fue denominado el padre de Europa. El famoso escritor y poeta alemán Heinrich Heine estudió también acá derecho antes de trasladarse a Göttingen y a Berlín. Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo alemán, estudió acá filología antes de trasladarse a Leipzig. Carlos Marx se inscribió acá en el año 1835. En este balcón realizaron su discurso numerosos presidentes, de los cuales el más famoso fue
Kennedy. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle un like y escribir algún que otro comentario.